Bueno gente, antes de comenzar con todo esto solo quiero decirles que es mi pura opinión y que por favor no digan y ni pongan nada ofensivo en los comentarios, pero sin más preámbulos, comencemos. Dance Central es un juego creado por Harmonix, la cual ha creado los Guitar Hero y los Rock Band que todos conocen. Se podría decir que Dance Central fue un experimento para ver si a la gente le gustaba, y al ver que su juego fue un gran éxito, decidieron continuar y sacar la segunda entrega. Los bailes de Dance Central no son ni tan fáciles ni tan difíciles, la jugabilidad de Dance Central es en mi opinión aceptable para un juego de baile. Después de todo, según como todos dicen, los bailes están hechos por medio de computadoras, pero la verdad no es así, la computadora es la que obtiene los movimientos de la persona que baila, así es como lo escucharon, hay varias personas detrás de los bailes de este juego. En la creación del juego se utilizan los trajes de sensor de movimientos y utilizan un programa que creo que se te hará muy familiar, pero no es el mismo, es con el que tú podrías hacer tu propio juego de baile. Si todavía no te das cuenta, estoy hablando del programa de captura de movimiento, pero como tú lo conoces, Miku Miku Dance. Si conoces el MMD no te será muy raro el programa de captura de movimientos, ya que es algo que tú mismo puedes usar, solo que necesitas capturar los movimientos con el traje de sensor de movimientos. Si obtienes estas dos cosas, listo, ya puedes hacer tus propios movimientos y ponerles el personaje que tú quieras, incluso puedes hacer que tus dos personajes favoritos de anime o videojuego, se besen, se amen, hagan cosas pervertidas, etc. En lo personal, a mí me parece que los personajes de Dance Central dan algo de miedo. Aparte, las coreografías que se muestran son algo simples en mi opinión, aquí les dejaré una muestra. Nota, el vídeo no es mío, es de otro canal, el link del vídeo original se los dejaré en la descripción del vídeo. Más parece que el bailarín de arriba le está haciendo seguimiento con los aplausos que da a la canción. La bailarina de abajo parece que ni quiere estar ahí XD. ¿Notan la diferencia?
y no les pongo más ejemplos porque se alargaría este vídeo. Ahora vamos con lo que me parece estúpido y que no me gusta en este tipo de juegos. Cuando estaba analizando el juego me di cuenta del multiplicador de puntaje, porque si no fuera por ese multiplicador de puntaje todos ustedes nunca sacarían las 5 estrellas doradas en la canción, porque para sacar las 5 estrellas doradas necesitas un poco más de 15 millones de puntos, es lo que no me gustó. En una puntuación del 1 al 10, a Danza Central le doy un 6, pero recuerden, cada quien tiene su favorito. Si te gustó el video te pido de por favor que le des a me gusta, y si eres nuevo en el canal, que cheques mis trabajos anteriores y te suscribas. Les ha alabado Dempsey W.A.W., nos vemos en la siguiente, adiós. We're up all night to get lucky.